buscan farmacias que vendan medicina del ICS, esto después de las denuncias que han colocado en la PDH. Esta institución ha coordinado en conjunto con Diaco y la Jefatura de la Transparencia del ICS buscar farmacias donde estén vendiendo este medicamento. La licenciada Cecilia Aguirre nos amplía los detalles de esta información. Sí, en efecto, este día hemos iniciado el monitoreo en coordinación con la Diaco y con la Jefatura de Transparencia del ICS de sede central. Esto precisamente por las denuncias que nosotros recibimos en esta auxiliatura en cuanto que mencionan algunas farmacias que venden medicamento, aparentemente con sello de ICS, ¿verdad? Esto significa que están extrayendo, según la denuncia, medicina del ICS para vender en las farmacias privadas. Esto es un tema muy serio en cuanto a los derechos de consumidor y usuario, en cuanto a que conocemos muy efectivamente las denuncias también de las quejas constantes de los afiliados, de los jubilados, por la falta de medicamentos. ¿Cómo es posible que se esté dando este tipo de denuncia? Nosotros estamos verificando estos hechos denunciados, ya tenemos los medicamentos, tenemos el lote de medicamentos que andamos verificando, los cuales, según la denuncia manifiesta, son los que están a la venta en farmacias privadas en Jalapa, conociendo todos que este medicamento no es de venta al público, porque obviamente ya está pagado con las cuotas mensuales que cada usuario y cada jubilado lo ha hecho por mucho tiempo. En este sentido, estamos visitando todas estas farmacias para poder hacer las verificaciones oportunas. Licenciada, esto ha sido un secreto a voces y de tiempos que se viene denunciando esta situación. Lo que llama un poquito la atención es de que en las casi un 50% de farmacias que han monitoreado solo en el casco urbano de Jalapa no han encontrado hasta el momento nada. Sí, estamos iniciando ese monitoreo. En este momento, las farmacias que hemos visitado pues no se han encontrado este medicamento que dice la denuncia que se está vendiendo en estas farmacias, pero vamos a continuar con este monitoreo que va a ser constante, que vamos a pedir la colaboración de la Diaco en cuanto que es quien tiene que verificar los derechos de consumidor y usuario para que este monitoreo no solamente sea estos días, sino instalar un monitoreo constante. Aparte de eso, ¿se podría involucrar a alguna otra institución como para poder ingresar y no esperar que los propietarios o los dependientes de la farmacia les muestren lo que ellos quieren mostrar? Bueno, de hecho, esto sería lo ideal. Nosotros, en cuanto terminemos el monitoreo y tengamos las conclusiones y recomendaciones, nos vamos a sentar con Diaco, nos vamos a sentar con la unidad de transparencia del ICS Central para ver qué sigue, qué debemos hacer para poder nosotros tener más profundo este monitoreo. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.